vaya, no me ama, digo. Me apa, mami, me chaya, me apa, me chaya, me apa, me chaya, me apa, me chaya, 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 me ma piti ten gama e jura gama iwa tiri doi pindo pe tata megi go ati na koe ati iku maragi ati yen tiri ati yangi go vino ga iwa tiri jopi doi kambu ati pi tata megi tinga umata iji gama ma piti kira ten un mago es muy prima, lo es jima. Carupio un mango, bobo a tenangi go, coñeca. A tenangi, a tenangi, go, no que te gaste, a tenangi, a tenangi, a tenangi, bogi. Tengaku, a tenangi. Ubicada en pleno corazón del Alto Paraná, a orillas del río Ñacunday, se encuentra la comunidad Aché de Puerto Barra. Cazadores y recolectores por tradición, los Aché vivían hasta la primera mitad de este siglo en el corazón de la selva del Paraguay Oriental. Comaré, apá y comaré. Uy, apá llave. Uy, ahí llave. Uy, brete te vale. Uy, me yumba vale. Uy, capé como uy, apá ma llave. Uy, yo pete. Uy, yumba, uy, yumba, peba, yumba, brevi, pam, uy, la uy, ya, brevi. Capé, uy, brevi. Calla que apá y como. Para los Aché, la cacería es uno de los símbolos de identidad cultural más fuerte. Y de hecho, los hombres son valorados como tales por su destreza y habilidad para cazar. Las mujeres por la recolección de frutos y gusanos. Cuando los Aché vivían en el monte, eran grandes cazadores. Y entre los hombres, la habilidad para la caza era un rasgo distintivo. Ya, 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 ya
Cuando encontramos el tener algo, no hay corre rápido. Cuando encontramos mono, así, cuando mono es rápido corre y quiere correr también. No puede, hay muchas espinas así, no importa. Se estima que había por lo menos 4 clanes mayores, tal vez hasta los 1918 y en adelante. Y este grupo que hoy día, ¿verdad?, está asentado en lugar Puerto Barra, el grupo de Ñacundagui, de la cuenca de Ñacundagui, la compilación de estos 4 grupos que fueron reduciéndose por el avance de la frontera agrícola y todo el avance maderero, yerbatero, toda la explotación ya que vino, y por fin se nuclearon en un solo banda de aproximadamente 45 personas en 1970. Pero cuando ellos salieron del bosque, ya ese número ya bajó a 28 personas. Nosotros llegamos a ello bajo las condiciones del bosque 7 veces. 7 veces a hacerle un planteamiento. Y en el segundo contacto, ellos discutieron gran parte de la noche si iban a matarnos o no. Mientras que estuvimos durmiendo, sin sentir y bastante despreocupado, de recién después de muchos años, nos enteramos de esa situación. Y recuerdo después contando, otro hombre me estuvo contando, dice, yo en el bosque tuve una esposa, era muy, muy hermosa y le amaba tanto. Y en una emboscada salieron truenos, boca imbunungamabemba, y mataron a mi esposa. Y yo pasé días, meses desanimado. Y mi papá me dijo, bueno, si hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y la próxima vez que tuvimos oportunidad, hubo una escaramuza y maté a 2 blancos. Y ahí parece que la tristeza igual quedó. Y tengo hambre, y hay veces que lloro y pienso de toda aquella gente que murieron, todos mis compañeros, toda la gente, pero por alguna razón sigo
Sin embargo, hoy pienso que yo estoy vivo para contar a los niños, a mis nietos.178 mamá. Chubucapre Machillagui, Felipe Callagui, Cuacumera Cubendigui, yo tendré en Congo, Chuyau, en Moma. Mi nombre es José Aney, soy casado, tengo dos hijas ya y trabajando acá en la comunidad, acompañando a los líderes, a los ancianos también, ayudar que entienda el castellano y explica también. Yo me pongo aquí a tu mapa y veré cómo se llama. 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 Veré cómo si bien los Aché han adoptado las condiciones de vida impuestas por el hombre blanco, muchos son los desafíos que asumen. De sus ancestros persiste la concepción comunal, donde las decisiones se toman colectivamente. Esta que Japón, da hecho machiagi, da segundo Japón ya ven a pichar iniwana y mi pichar ven catuan. Cuepe nadie nadie ven a mi Japón ya que una Japón ya que me ya ven a nadie go pichar iniwana pichar chicha catuan. Primeramente, parte de comida, nosotros compramos cantidades y repartimos a cada familia, por ejemplo, fideo, arroz, aceite, hierba, eso compramos cantidades, tenemos un depósito donde guardamos los consumos y cuando no hay, en cada casa ya repartimos en cada familia para que nos tenga hambre. Chabucapuré Juliana Puagui, Cue Bacuenda Tigui, Pichayi Uwan Bacupuré, Dueore Bugatutigui, Eruma, Oveja O, Cabara Oemi, Crumipe Meva. Thank you.
lunes chengi picha, picha kuyanji baku, due martes, due kuña, kuyami cuatro, gobu viernes pemi. Chocuayama no ga 150, pichayi bakupure uangia. Gononga mi kaji yapove, pichayi mengatu, duegi me emi, picha urigatua. La historia de los H fue una larga lucha en contra de una nación que los persiguió y asesinó y que decidió someter su monte a la tala sistemática e ilimitada, acabando casi por completo con un modo de vida ancestral. Pero esta comunidad encontró la fuerza y la inteligencia para superar las inmensas amenazas que deben enfrentar día a día a causa del desmonte. Koi un pampeima nende kadi emi diapoimi e ira mumbu tangjua tatuko breyuko o bere katija panya tijete gonuga yama koi buka yama yama koi buka buru koi buna de diapora chu diapora e chu machi diapora je jamu diapora koi buka yama e koi buna de pujuana. Yo emi gonunga kari aja ponunga gi. Si pon tuigi e wachang pegi gobu nande urangi tana oi. Cha chupran a chipran godi uma chugi chupina nunga gi uma chagi. Koe buka ayama koe bu nande japomi nande uwangi. Tuigi nande japo nande kari aba ponunga gi gobe enga tuan gobu nande kumura chijaga tuina. Gode japo yamu de kumura wabita. Inyamena gobu kumura chijaga. Nosotros trabajamos con soja casi 30 años ya, porque cuando mi padre y mi tío y eso, cuando salieron en el monte, ellos ya practicaron cómo trabajar, cómo plantar, cómo cultivar, pero ellos aprendieron de a poco, porque en el monte solamente cacería, cazar, sacar miel, pero cuando salieron en el monte era diferente. Cuando vieron tractor, auto, de a poco ellos empezaron a entender el mundo y hasta hoy ya se mantiene nuestra cultura y las dos culturas que estamos llevando a frente, la cultura blanco, porque cultivamos, tenemos tractor, tenemos auto, tenemos luz, energía, agua potable. Que eso ellos en el monte no tenía. Y acá te voy a mostrar el chakra de otro lado del río que está en el medio por ahí. Si entran los cazadores en nuestra propiedad o en nuestra bosque, nosotros no le permitimos para que no mate todo animal. Nosotros hablamos que si él quiere pescando ahí en nuestro río, hay que pedir permiso. Si no hay permiso, los ancianos no hablan castellano, por ahí ellos mata o da flechada. Entonces, por eso nosotros hablando, pero a nosotros no queremos que entre en nuestro bosque para destruir todos los animales o los pájaros. Porque allá que los brasileros, los blancos ya comieron todo. Todo este monte que vemos el soja, vemos toda la planta que él está plantando, ahora solamente quedó esta parte que vemos este montecito que no hay más animales, no hay más miel, que ya no hay más monte. Nosotros más necesitamos más tierra
Nosotros también, nuestra familia y crece también, necesita más monte también. Cuando mi padre y mi tío trabajaron, empezaron de una hectárea. Tenemos casi 150 hectáreas de chacra que tenemos cultivo para venta. Vamos a ver los cultivos que de consumo que estamos plantando hoy: mandioca, patata, y sandilla, y poroto, feijão. Eso solamente para nuestro autoconsumo, para nuestra familia. Y tenemos también hierba que plantamos para venta también, hace un cambio. Ahora vamos a ver, acá está. Acá plantamos el sandilla. Está creciendo, está brotando ya. Vamos a ver esta línea. Estas son la parcela de sandilla. Y en el medio plantamos maní para que haga un sombra, ¿verdad? Para no quemar el sandía. O sea, de esta parcela para consumo y de esta parcela son de venta. Todo eso manteniendo para no solamente comer y no hay ingreso para la comunidad, entonces manteniendo los dos para que haya comida e ingreso. Tenemos un vecino, con él trabajamos. Enseñan también cómo tenemos que trabajar para no salir de la comunidad pidiendo limona en las calles. Entonces tenemos manos para trabajar, hacer cosas, invertir algo también para nuestra comunidad. Che significa en lengua original, hombre, persona, el que habla, y así se autodenomina. El ser Che, entonces, significa integrar una banda de caza y recolección y formar parte de una familia. Enseña lengua che. Y después, si entra lengua che, me enseña historia. Nosotros tenemos un profesor H, que enseña nuestro idioma. Y tiene tres profesores que trabajan acá. De fuera de la comunidad, que enseña de colegio y enseña en escuela básica también. Yo soy Lilian Colmán, soy profesora de educación inicial. Me encargo del preescolar, primero, segundo grado.
se trabaja mitad y mitad. Mitad del tiempo se trabaja primero en lengua materna y después en el segundo idioma, que sería el español. Muchas veces los contenidos los traducimos al H, y entonces entienden en H primero y después en español. Eso es para los primeros niveles, preescolar, primero y segundo grado. Fátima, mi apellido es Cuagui. Cuando de noveno grado nosotros estudiamos de idioma H también. Ahora no. Solo es castellano nomás, para hablar como saber y como hablar de castellano bien. Yo pienso que me quiero hacer de profesora para enseñar a los niños y cómo se habla el castellano, habla bien. Quiero enseñar mucho a los niños también. Tenemos una ganas de estudiar. Era un sueño de tener un profesional en nuestra comunidad, ya sea abogado, ingeniero, enfermero. Era un sueño de nosotros. Bueno, me llamo Estela. Yo vivo en Puerto Barra. Quiero trabajar doctora. Como mi mamá trabaja, soy doctora y quiero ayudar a un enfermo. Simón Puchangui. ¿Puchangui qué significa Puchangui? Un pájaro chico. Yo apoyo a ti. Tú y... mira. Mi nombre es Fátima, mi apellido es Cuagui. ¿Qué quiere decir Cuagui? Mono. Mi nombre es José Anegui. Anegui es un nombre original que cuando mi madre estaba embarazada, entonces mi papá macho me mató mucho pájaro. Entonces mi mamá cocinó. Y ahí, cuando preparó la comida, puso mi nombre Anegui. Anegui es un pájaro carpintero. Entonces, cuando mi padre o mi tío, mi abuelo mataron y le dio a mi mamá para que prepare una comida, entonces preparó mi mamá y ahí puso mi nombre Anegui. Entonces conservamos este monte para que haya el nombre original de nosotros, para que siga nuestra cultura. Nosotros es el único, la comunidad que tenemos idioma, cultura, que estamos manteniendo nuestras tradiciones. De igual manera tenemos una cultura que no, ellos no tenían en el monte. Ahora ya hay una globalización, una nueva tecnología, entonces estamos manteniendo de esa forma las dos culturas que estamos llevando, pero manteniendo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, nuestros cantos, nuestra guerra ritual. Eso mantenemos para que los niños no se pierdan su idioma. Y tenemos nuestra historia también para no terminar ahí nuestra historia, la historia de mi papá, la historia de mi abuelo, cómo surgió esa comunidad muy linda también. Una comunidad que tiene mucho alimento, que está avanzando. Eso es la historia que tenemos ahora, para que los niños puedan aprender también en las clases y también en las casas, cuando cuenta su mamá, su papá, la historia de mi comunidad. Thank you.
Carolina. Mi nombre es Fernando. Nifa. Mi nombre es Elizabeth. Mi nombre es Marco. Mi nombre es Filemón. Mi nombre es Andrés. ¿Van al monte también? Sí, para dormir. ¿El domingo? Sí, el domingo. ¿Y qué hacen en el monte? Matar animal. ¿Van al monte ustedes? Sí, sí. Matamos jabalí. Matamos tigre. Elizabeth, su papá mató tigre. Matamos también cuati. ¿Rico el cuati? Sí. Sí. ¿Con quién van al monte? Con anciano. Con mi papá a veces. A pescado. Y cortar algo para si hay miel, el palmito, matar mono, cuatí, pampicho, a veces víbora. Víbora también. ¿Y aprendes ahí en el monte y te enseñan todas esas cosas? Sí, a veces ya aprendí. ¿Te gusta vivir? Sí. ¿Qué aprendes en el monte, por ejemplo? Parte de un pasado reciente. Hoy, El Monte es un libro abierto en el que se continúa escribiendo su historia. La práctica de las antiguas artes de la caza, la pesca y la recolección se continúan bajo un principio de respeto y convivencia con la naturaleza. Al aventurarse en el bosque en busca de alimentos, los Aché temen a Baiwá o la dolencia, que puede ser provocada por el enojo del espíritu Yakendí, quien, protegiendo a las abejas, suele castigar el abuso de miel. Yurumí es dueño sobrenatural del bosque y de todos los animales que viven en él. Los Achés suelen entonar algunos cánticos para agradecer y a la vez aplacar el posible vengativo Baiwá, enviado por el gran Yurumí. A veces mi papá tiene mi agüero, maricá y monte, no consigue agua. Si ese toma agua, ese también. Ahí tiene con lo que te cuento, de mamá vive aquí, de mi cueva. A veces se llama cracú, a veces consigue, a veces no consigue.
A veces va a cortar el palma, después a veces consigue y la señora junto sí trabaja. A veces este no, no en contra, este se llama cracú, lleva también palmito, va a comer embarazada también. Ese se llama el cracú, igual también un pamito también. Este cross, otro clase también. Se llama otro. Este más rico también. Igual, los dos igual. Ese ya sabe hacer, enseña a su mamá. Así como es nuestro comida, nuestro. Nos deja nuestra cultura también, nos deja. Así como vive el monte, nuestra cultura nos deja. Así mismo también. Porque si no hay monte, si no hay animal, no hay forma de explicar a los niños qué hace con la comida que tiene y cómo es cuando se mata animal alguno. Ellos hablan, ellos explican a los niños. Entonces, si no hay monte, no hay cultura. Teresita y... No, demasiado grande ya. No, llevándome. Yo me capé Timoteo Turigi. Yo puedo entrar a Cali. Yo voy a entrar a Cali en Cali. Voy a ir para pedir un poquito. Yo me eché a Chiputemo. Yo me eché a Chiputemo. Yo ya estaba en el mango, era el mango, ya pucama, ya poncho, pucama. Ya en la mano, en el tacho conmigo, de la vida, me atanga tu van. Biopaco, ya biopaco, bello. Goma, golpe, macho, a chirico, no de tema, yo ya le maré, cuegue, cuya cuagre, a poncho. Go bien, tu bio bien, duigi, gogi, de un poncho, bien, ya outi, ya le pongo, ya me chambo, ya pucama, ya utebo, ya primero, ya poco, ya utebo, ya pucama, ya yauma, macho, ya bere cambo, ya o no de macho, poco no de, primero, ya yauma gobo, go mena, do macho, chizagi, bura, uken pano de, duca prima, ya o no de. Bak benambu bak benambu ja o acima bak bena ko gina jwe bena ja jiwa wa ja ja po ma tangna ja ja po gucime cembari cibiwe ne koi cibiwe ne koi bu
Udi no de bucawa chu imbu urikwa un ponchu ite ki urikwa un ponchu go koi bu bine me jame buti pe imba ma go bine pse dwe jaw de kopa ma dwe dwe bine dwe kwa gi un ponch kwa gi me imba ma go bitu na di kwa puti gi bine bine jige jaka toyi ke bautita e asambe de dio go tana imi Gobukwe uri o achimemi gobudi uri kwaga tiembu chujari manoga japenga uri kwaga tiembu dwi mina dwi de dikubi ko tim a chipe ma tembata gobuja kwa nonga gi yemba mu gujwi pamugo nonga uri o achima Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Gobucho me chime gobuk bina quinto seto garo o setimo garo chime go chine ma koi ko butipi pende ete me pende me tiburi gatu na ti ba igide koko gatu imi go bina bina bi isma ki bi ne putino ga je joki ta na to ka eru bina pende bon ba bina ko tiburi gatu na ti jamu mo ja putigi Buena de qua un pont pi gogina de qua di cu go be vien combo be ja uti gravati en combo ja poco ti genitin coevo e coevo na de meita bruna di joana na e ande ja poi co ja puno gagi go dia de dia bucete era coevo ja puno gagi o paia vena duena de ja poi o na de achi ja puno gagi o paia vena mi Cuigi ni mana ini, cu embo evana cu mang mang kita pi, cu embo evana ini cu kultura, cu apa, cu aguero, cu jangan mau jauh pi, cu bio evana ini mang kita pi, kan jangan mau, cu bio jangan mau, kan jangan yang dekutu, yang dijapo yang bama, aci jauh nongak yang bama, ni cu japo tak kuebo, apa ni, ujian evana ini, ni nanti naik mangkuk apa ni ujian me, aci tewana kuape. Acetei, ace pueblo imana kuepe, apa uje menggogi, bicho nane jauh nama gogi, go cujau, cuka ciki wale cujau, jauh meo cuyama, cuka nampi maenda, go cima cu biom pentepe. Mi papá era la vida de monte, cuando destruyeron todo el monte, era perdió toda la costumbre que yo tenía. Después de 30 años que ya tenemos todo eso, yo
Por mi parte, soy nueva generación, no sé todo cómo surgió esta comunidad, pero me contó mi papá, algunos ancianos, algunos líderes que trabajaron, que sacrificaron para tener una comunidad muy potencial. De esa manera nosotros logramos, pero queremos seguir trabajando, queremos seguir luchando para que mi familia y la familia de mi hijo que tenga un alimento, que tenga una profesión. Eso era la visión de esta comunidad. Cuando sea yo grande, quiero ser mecánico. Quiero trabajar en doctora para ayudar a la gente y para ayudar a quien tiene enfermo. Yo quiero ser mecánico. Yo quiero ser computador. Los Aché, como tantas otras etnias, han sobrevivido siglo tras siglo a distintos enemigos. Tal vez el reto de perpetuar su cultura en el panorama de una economía globalizada sea el mayor desafío que han enfrentado.